Bien, este es un nuevo vídeo tutorial sobre el MikroTik. Aquí vamos a realizar una práctica que ya hemos hecho en el taller con un MikroTik real. La vamos a realizar de forma virtualizada para que podáis practicar en casa. Bien, he preparado un guión que vamos a ir siguiendo. El primer punto va a ser descargar un fichero con la configuración inicial. En esa configuración inicial, el MikroTik tiene un solo usuario con login alumno y contraseña 123 y tiene solamente ajustado un interfaz, el Ether2, que le he cambiado el nombre y le he puesto Ether2 Admin, que va a ser el interfaz por el que vamos a administrar el router MikroTik a través de un equipo. Y ese tiene asignado una IP estática que es la 192.168.33.1. Bien, vamos a realizar el primer paso, simplemente importando un servicio en VirtualBox. Ese fichero lo voy a colgar en los comentarios del vídeo y vamos a importarlo aquí de forma local, porque lo tengo ya colocado. Vamos a ver, vamos a buscarlo. Creo que está en VMS, sí. Y aquí lo tenemos. Primera práctica. Vale, siguiente. Vamos a revisar. Máquina 1 LAN va a ser un equipo ligero que va a conectarse a la red local. El MikroTik, le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle MikroTik a secas. Y después tenemos una máquina ligera también que le he dado el nombre de ordenador de administración, como veis aquí, y es el que va a poder configurar el router MikroTik a través del programa WinBox. Importamos. Esperemos que no tarde mucho, parece que va rapidillo. El vídeo lo vamos a dividir en varias partes porque tiene un montón de puntos a realizar y el vídeo, si lo grabáramos completamente, pues ocuparía o tendría bastantes minutos. Vamos a dividirlo posiblemente en tres partes. Esperamos a que cargue todo el servicio y el primer paso va a ser arrancar el MikroTik y vamos a comprobar que efectivamente la configuración inicial es correcta. Lo primero que nos va a pedir es el login. Vamos a esperar que arranque. El arranque del MikroTik virtualizado es bastante rápido. Ponemos alumno. Y la contraseña hemos dicho que era 123 y entramos en el MikroTik. Esta es una de las ventajas del MikroTik virtualizado con respecto al MikroTik real. En el MikroTik virtualizado ya disponemos de una consola de acceso al MikroTik. Podemos ver la configuración aquí con comandos de texto de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, podemos comprobar los interfaces que tenemos. Como veis, tenemos 5, Ether 1, Ether 2, que lo hemos cambiado al nombre Ether 2 Admin, Ether 3, 4 y 5. Vamos a ver también que tenemos la dirección ajustada estática en el interfaz Ether 2. Bueno, vamos a hacer un print de todas. Solamente tendremos la del Ether 2 administración, que es la 192.168.31.1 de una red de clase C. Y ya por último, vamos a ver el número de usuarios que tenemos. Y como veis, tenemos aquí el usuario alumno con el grupo full, porque queremos que sea administrador del router. Bien, y con esto ya tenemos el MikroTik iniciado y comprobado la configuración. Vamos a ver cómo están unidos los diferentes componentes simulados. Como veis, tenemos un MikroTik
en el que en el apartado de red he configurado 5 tarjetas de red. De forma gráfica se pueden configurar hasta 4. La quinta la hemos tenido que realizar en comando de consola con el VBOS Manager. Pero si veis la documentación veréis que es relativamente sencillo. Bien, después tenemos el primer adaptador o primera tarjeta de red. Actúa como adaptador puente entre el MikroTik y nuestro anfitrión. En realidad a la tarjeta cableada de mi anfitrión, que tiene este nombre. Después tenemos 4 a redes internas. Las redes internas he decidido numerarlas con el mismo nombre que el interfaz del MikroTik. Es decir, el adaptador 2 irá a Ether 2 Admin, el 3 a Ether 3, el 4 a la red interna 4, Ether 4, y el 5 a la Ether 5. Vamos a ver el ordenador de administración, que como veis en la red solamente tiene un interfaz. En este caso va conectado ese interfaz a Ether 2 Admin. Y después tenemos una máquina LAN que en principio no está conectada porque va a ser más versátil. Vamos a ir colocándola en el sitio que necesitemos para comprobar la configuración. Bien, para poder configurar el MikroTik lo podríamos hacer con comandos de consola desde el propio router, pero vamos a utilizar este ordenador y por lo tanto vamos a iniciar ese ordenador. Bien, vamos a ir siguiendo el. Vamos a iniciar y me voy a ir al. Perdón, vamos a salir de aquí. Me voy a. Tengo que salir con Alt Gráfico Control, ¿vale? Ya creo que estoy fuera. Joder. Vamos a esperar que arranque la máquina para poder tener el control del cursor. Vale, aquí tenemos el cursor. El cursor está ajustado a lo que es los límites de la máquina. Para poder salir de esta máquina y poder ver otros programas corriendo en nuestro anfitrión, tenemos que pulsar la tecla que veis aquí abajo, que es en mi caso Alt Gráfico más tecla Win derecha. Pulso, recupero el cursor y me voy al guión que os había comentado antes. Bien, ya hemos comprobado la configuración del MikroTik. Vamos a ver cuál es la configuración final que tenemos que realizar en el router. Como veis en esta figura, perdón, tenemos el router MikroTik conectado mediante Ether 2, que ya está configurada a un ordenador de administración, que le vamos a dar la dirección IP estática que veis aquí, y este va a ser el que nos va a configurar el router. Después, en las interfaces 3, 4 y 5 hemos realizado un bridge, o realizaremos un bridge, que tendrá un servidor de HCP que asignará a los clientes que conectemos desde la dirección 150.20 a la 150.254. La propia tarjeta Ether3 tendrá la dirección 192.168.150.1. Bien, aquí no vamos a conectar tres ordenadores, sino que vamos a utilizar la máquina esa que os he comentado, versátil, que podemos conectarla pues a el interfaz Ether3 del MikroTik, al 4 o al 5 para ir probando la configuración. Después, para que estas máquinas de la red local LAN 1 dispongan de internet, lo que vamos a hacer es utilizar la conexión que hemos realizado entre Ether 1 del MikroTik a el anfitrión, y el anfitrión se conectará a internet y a través de él pues tendremos posibilidad de conectarnos desde las máquinas locales. Veremos cómo realizamos todas estas configuraciones. Evidentemente, para poder tener internet, deberemos primero proporcionar una IP a esta interfaz y lo haremos de forma dinámica ajustando un DHCP cliente. Bien, vamos por partes. Vamos a ir siguiendo el guión. En el primer punto dice utilizar un ordenador del taller, al que llamaremos ordenador admin, y ajustar su configuración de red para estar en el mismo segmento que el router MikroTik. Por ejemplo, asignándole 33.2. Podríamos asignarle desde la 32.2
hasta la 33.254, porque sabéis que la 1 ya está asignada al propio router y la 0 es la que se utiliza para identificar la red y la 255 es el broadcast. Por lo tanto, vamos con el primer punto. Nos vamos otra vez a nuestra máquina virtual, nos metemos en la máquina, capturamos el cursor como veis y lo que vamos a hacer es ajustar esto de forma estática. Para hacerlo tenemos la posibilidad de hacerlo por consola, pero vamos a hacerlo de forma gráfica pinchando en este icono. Como veis hay varias opciones, vamos a darle la opción Setup Networking. Aquí vamos a pinchar en el apartado que pone cableado o wireless. Vamos a utilizar un wizard, es decir, una instalación o una configuración guiada, pulsando aquí. Esto lo podemos quitar. Bien, tenemos solamente una interfaz en este equipo, que es ETH0. Pinchamos aquí. Y nos vamos a la configuración. La configuración la podemos hacer de forma dinámica con auto DHCP, que sería un DHCP cliente, o de forma estática. En este caso vamos a utilizar la estática. Vamos a poner 192.168.33.2, habíamos quedado, y le vamos a asignar una red de clase C. Para podernos conectarnos al router no necesitamos en principio ni gateway, porque no vamos a salir de la red local, ni en principio necesitamos los DNS. Así que con esta configuración le damos a OK. Aquí nos pregunta si queremos grabar esta configuración para siguientes reinicios. Le podemos dar que sí, así no hace falta repetirla. Aquí le vamos a decir que ya lo hemos hecho. Y aquí, si queremos utilizar una. Si estoy satisfecho, dice que va a optimizar la herramienta para futuros arranques. Vale, pues le vamos a decir que sí. Bien, vamos a ver si tenemos la configuración correcta. Para hacerlo, pinchamos otra vez en este icono con el botón derecho. Nos vamos en este caso a Network, estado o información de la red. Vemos que tenemos aquí la IP configurada correctamente, 192.168.33.2, con una máscara de red del tipo C. Bien, pues estamos preparados para arrancar el Winboss e conectarnos a la 192.168.33.1, que es la IP de nuestro router MikroTik. Vemos que nos podemos conectar. Bien, y vamos, ya tenemos el punto realizado. Bien, vamos a salir de aquí otra vez con al gráfico y tecla Win derecha y vamos a ir siguiendo el guión. Ya tenemos el punto 1 realizado. Vamos a la página 2 de este guión y vamos al punto 2. El punto 2 dice conectarse al router MikroTik desde el ordenador admin, ya lo hemos hecho. Y el primer paso es cambiar la identificación del router MikroTik a router XTut, siendo X el número de la mesa del taller. En este caso, en la simulada, vamos a poner un 0 como X. Bien, pues volvemos otra vez a la configuración, capturamos y para poder cambiar la identificación del router, fijaros que la identificación del router aparece en la ventana del Winboss. En la línea superior aparece con qué usuario hemos entrado, la dirección, el nombre identificativo de este router para poder distinguirlo de otros que hayan en en la misma instalación, y aquí la versión del Winboss. Tenemos la versión también del router OS. Bien, pues vamos a IP, perdón, a IP no, a System, y nos vamos a el submenú Identity. Pinchamos, aquí vemos el MikroTik y lo cambiamos por router. Hemos quedado en router 0
y vamos a poner tut de tutorial y ok. En el momento que le demos ok aparece, fijaros que ha cambiado la identificación del router MikroTik. Bien, pues ya tenemos el punto 2 realizado. Vamos al punto 3. Vamos a ir al guión. El punto 3 dice cambiar el nombre del interfaz Ether 1 a Ether 1 Internet y configurar un cliente DHCP en dicho interfaz. Bueno, aquí dice conectar un cable a la roseta superior, tal, 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 y comprobar que tenemos internet haciendo un ping a el DNS de Google, que es 8888. No, en nuestro caso no tenemos que conectar el cable a ningún sitio porque ya viene la conexión al anfitrión y vamos a recibir internet a través de nuestro ordenador anfitrión. Perdón. Bien, pues vamos a de nuevo a la configuración. Capturamos el cursor y para poder cambiar el nombre a los interfaces, vamos al menú interfaces, pinchamos con el botón izquierdo del ratón en Ether 1 dos veces de forma rápida y accedemos a su configuración y le cambiamos el nombre. Sería Internet. Le damos OK, ya lo tenemos cambiado. Podemos cerrar ya este menú y nos vamos a cambiarle o a ajustar un DHCP cliente. Nos vamos aquí, en el menú IP DHCP cliente, le damos a más, elegimos el interfaz, en este caso Ether 1 Internet. Vamos a explicar un poco qué significan las opciones. El USP DNS significa que vamos a confiar en los DNS que nos proporcione el DHCP server al que nos conectaremos y por lo tanto vamos a no tener en cuenta las configuraciones que aparecerían en IP DNS en ese submenú y si marcamos USP NTP, NTP viene de New World Time Protocol, protocolo de tiempo, pues lo que haríamos sería, por decirlo así, confiar en el caso de que nuestro servidor de DHCP tenga un servidor o proporcione un servidor de tiempo, confiar en ese en lugar de la configuración que tengamos realizada nosotros en forma local en el router. Bien, es conveniente dejar marcada lo de ADD Default Router para que el propio servidor de DHCP nos proporcione una ruta por defecto. Bien, y la distancia podemos dejar de 0. La distancia se puede ajustar entre 0 y 255 y sirve para, en el caso de que haya dos rutas al mismo destino, pues elegir siempre la de menor distancia. Bien, con todo eso ya ajustado, le damos OK. Esperamos un tiempo. Está buscando el servidor y fijaros que nos ha dado una IP que es la 192.168.1.38, que en teoría debería estar en el mismo segmento de red que nuestro anfitrión. Vamos a comprobarlo, vamos a salirnos de aquí. Nos vamos a un terminal de nuestro anfitrión y ponemos ifconfig. Nos vamos un poco más arriba porque es la primera interfaz. Y si os fijáis, aquí tenemos la 192.168.1.39, que está en el mismo segmento de red que la que ha proporcionado, la que nos han proporcionado al interfaz Ether 1 del MikroTik. Como veis, esta es la 192.168.1.38. De esa forma, teniendo ya una IP, el router en sí ya podría tener comunicación con Internet. Vamos a comprobarlo. Nos vamos al menú Tools. Damos ping, ponemos aquí 8.8.8.8.8, que es la dirección IP del DNS de Google, que es muy sencilla de recordar. Le damos a Start y, como veis, llegamos perfectamente a esa dirección. Por lo tanto, en principio deberíamos tener ya conexión a Internet desde el router.
Vamos a pararlo. Y aquí vamos a dejar este primer video tutorial o esta primera parte del tutorial sobre la primera práctica que vamos a realizar del MikroTik. Os espero la segunda. Hasta luego.